todos entendemos que fascículo es un pequeño grupo de hojas pertenecientes a un libro, pero en realidad también esta palabra fascículo se usa en anatomía y tiene una gran cantidad de afecciones. Por ejemplo, fascículo es un grupo de fibras, bien musculares o bien nerviosas, agrupadas todas ellas en una misma entidad, que puede favorecer, en el caso de las fibras musculares, la contracción o relajación de un músculo, o bien, en el caso de las fibras nerviosas, la conducción de un impulso nervioso. En el caso de los fascículos nerviosos hay muchos, citaremos uno que hay en el cerebro, que conecta parte del lóbulo temporal, que es a donde llega la información auditiva, con el lóbulo frontal, que es donde se produce la expresión vocal humana. Ese fascículo, si se lesiona, deja a la gente con la imposibilidad de poder entender lo que otro individuo le está comunicando, que se conoce como afasia sensorial, en este caso de conducción, porque falla la conducción a través del fascículo. Otro ejemplo también muy importante son los haces o grupos de fibras nerviosas existentes en el corazón que van llevando la transmisión del estímulo nervioso al miocardio a lo largo de las aurículas y de los ventrículos para que éste se contraiga y así la sangre pueda circular por todo el cuerpo humano. La lesión de estos fascículos que existen en el corazón puede provocar una contracción del miocardio totalmente descontrolada y que puede provocar diferentes patologías, algunas de terribles consecuencias.